De hecho, es verdes primero. Yo he visto esta imagen en un libro sobre arquitectura tradicional y es un ejemplo de una casa, la casa He en Tanzania, en un clima muy fuerte. Y esta en un clima muy frío, en Islandia. En ambos casos, techos verdes. Y estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo funciona? Y he estudiado otras posibilidades también históricos. Y hicimos el primer techo verde con una membrana moderna, producto de la del mercado en 78, en mi campo de experimentación en la Universidad de Kassel. Usamos una membrana que era lo más barata de este año, es un tejido de poliéster cubierto de PVC, soldado con aire caliente. Y usamos solo la tierra del lugar y las plantas silvestres del lugar. Y con el éxito de este experimento y las mediciones que hicimos, que fueron publicadas, viene un dueño, una dentista, que quería una casa con techo verde, una de su laboratorio o su, ¿cómo se dice? Clínica, sí. Y en este caso, la membrana fue hecha en un pedazo de la fábrica. Aquí se ve cómo se abre. Y pusimos cada tercera hilada una hilada de pan de pasto, panes de pasto del lugar, con 10 hasta 15 centímetros de tierra, promedio 12, 13. Y al dentro, para no cortar tanto, para asegurar el trabajo, pusimos tierra con 30% de arcilla expandida y unas semillas. Y después de un año todo era cubierto con vegetación, como se ve. Y él fue muy famoso, todos conocen la dentista con techo verde. Era una promoción gratis para él. Y en 85 yo he construido mi primera casa para mí en la Villa Ecológica en Kassel, donde yo puedo convencer las autoridades de la ciudad poner en los códigos hay que hacer techos verdes en toda esta área. Era la primera vez en Alemania y posiblemente en el mundo fue obligatorio hacer techos verdes. Sí, los techos tienen una mezcla de gramíneas y unos otros plantas también. La mayoría son del lugar, pero pusimos esta también como semillas. En verano o en otoño parecen así abajo. En primavera se cambian más al verde, pero nunca mueren. Siempre son un colchón de vegetación. En mi segunda casa, en el mismo barrio, 8 años después, yo he construido con cúpulas de barro, de ladrillos crudos, como hemos visto ayer. Yo puse también una mezcla de grama silvestre y unas plantas del lugar. Arriba yo puse sedum
porque el sedum en el borde hay menos humedad y por eso el sedum sobrevive mejor con menos humedad. Pero normalmente yo quiero un colchón de vegetación muy denso para almacenar el aire, ¿no? Para aumentar el efecto de aislamiento térmico. En la segunda casa hicimos mediciones que eran muy interesantes. Unos de los sensores estaban abajo de la tierra, es decir, arriba de la membrana, otros en el medio y otros arriba en la grama, en el control. Y se ve los extremos, las líneas azules son las temperaturas del ambiente, del aire. Aquí en septiembre eran máximo 30 grados y mínimo 7 grados. Y abajo de la tierra, es decir, arriba del techo normal, eran 17.5 grados. El máximo y mínimo 15 grados. Es decir, una reducción enorme. Las amplitudes fueron cortadas y por muchos efectos. Uno es el sol no toca la membrana por todo está sombrado, ¿no? También el colchón vegetal tiene mucho aire y es como aislamiento térmico. También los vientos no tocan el techo porque es arriba. Por eso el factor alfa es diferente. Hay muchos, también la transpiración es un enfriamiento cuando hay mucho sol. Y en invierno, como es el efecto es opuesto, teníamos acá en enero menos 14 o menos 15 grados. Y abajo de la tierra eran 0 grados. Nunca tenemos menos grados de cero. Entonces, si vas a calentar tu casa hasta 20 grados, y afuera tienen menos 15, una diferencia de 35, pero hasta el techo verde solo son 20. ¿No? Es una reducción enorme y por eso para mí un techo verde es para todos los climas es ideal, para caliente y también para el frío. El único problema puede ser si hay suficiente agua, suficiente lluvia. Pero en Alemania también hay unos meses, casi unas semanas, una vez también, unos meses no hay lluvia. Y la grama sobrevive porque normalmente en la mañana, cuando hay temperaturas de 5, 8 o 10 grados, hay rocío en las hojas de las plantas. Entonces es un sistema de autorregar. Construimos un techo verde en el clima muy frío en Rusia, como he mostrado antes, con temperaturas de 30 grados abajo cero en invierno. Y construimos esta casa en Brasil con temperaturas de hasta 40 grados en verano a mediodía. Y siempre funcionó. Es un jardín de infantes tipo Waldorf, que construimos en Alemania. Ya hemos visto esta en mi charla sobre cúpulas de adobe, con estas adobes acústicos, los adobes con esquinas redondeadas. Aquí una casa de para un dormitorio se dice, para estudiantes de la Universidad de Hohenheim en Alemania. Acá
abajo del techo fue medida temperatura máximo de 20, no me recuerdo, 25, 28 grados en el verano, cuando afuera eran 38, ¿no? Por el efecto de aislamiento térmico. Hay un asentamiento, una urbanización en Hannover, en Alemania. Es la primera vez, o la segunda vez, cuando fui aplicado este tipo de techo verde por ley. Aquí había una inclinación un poco más fuerte y por eso, para evitar el deslizamiento, así es más o menos, ¿no? Deslizamiento de la tierra, pusimos unos perfiles de madera abajo de la membrana para evitar esta. Y esta es, ya hemos visto esta en Brasil, una cúpula grande. Y acá, para reducir la inclinación, pusimos mucho tierra para reducir este ángulo hasta eran 35, casi 40 grados. Entonces está estable. Ya, hemos visto esta en la otra charla. Otra vez estas casas en Paraguay con bóvedas cruzadas de adobe. Y aquí otra vez este sistema que era muy barato. Siempre buscamos cosas del lugar, del mercado, o mejor, de reusados, que podemos usar como cajas para retirar la tierra. Aquí son cajas de frutas. Tenían 20 centímetros de altura y cortamos con una serrucha hasta 14 centímetros para llenar 14 centímetros de tierra y unos panes de pasto o plantas arriba. En total puede ser promedio 15%, 15 centímetros de sustrato. Esta es, de mi experiencia, una medida óptima porque hay suficiente tierra para retener agua y suficiente también para nutrificación de las plantas. Y en este caso, la madera pudre después uno o dos años, pero no importa, las raíces fijan la tierra. En Colombia construimos este mercado campesino. Era el primer proyecto con techo verde en este país. Era muy atractivo, mucha gente viene al fin de semana para comprar sus plantas y cosas aquí en este mercado. También es construido de adobes, los muros. ¿Cómo es el borde? Normalmente en Europa las empresas hacen con chapas de metal de zinc. Es muy costoso. Dura, depende, 50 años, 60 años, no sé cómo es la experiencia acá. Pero es costoso. Yo he hecho también con madera, esta dura 30 años más o menos. Pero aquí no teníamos dinero para eso y usamos las piedras del río cerca, sacamos y pusimos en una mezcla de
Varo estabilizado con cal. Es suficiente para el borde. Ahora la membrana está tocada con madera, con esta revoca y piedra, y por eso no pudre. El gárgola, ¿cómo se dice? Gárgola. Hicimos con un tubo y después cubierto con esta mezcla. Esta es la más simple solución que hicimos hasta este año. En Colombia construimos una casa para una comunidad que era un centro de encuentro y para meditación. Y pusimos cajas de frutas, pero de plástico. Eran de 12 centímetros, era ideal la altura y esto dura más tiempo. Y pusimos las plantas del lugar y ahora casi no se ve, ¿no? Es totalmente integrado en el paisaje. Solo arriba se ve la luz cenital, que es un octágono, una pirámide octagonal de vidrio. Terrazas verdes es otra cosa. En unos lugares, por ejemplo, en Buenos Aires, ahora hay una, no leyes, otro se dice otro nombre, pero una recomendación de la ciudad hacia terrazas verdes, y se da un crédito simple, pero estas son planas, y si son planas, siempre necesita una capa de drenaje. Aquí usamos acía expandida de 10 centímetros. Arriba un geotextil para evitar que las raíces penetren en la capa de drenaje. Y pusimos, pienso, solo 10 o 12 centímetros de tierra y panes de pasto. Pero esta necesita regar, esta necesita cortar. Es otra cosa, es una grama donde se puede pisar y usar como una terraza. Pero mis techos verdes normalmente mejor no se pisa y hacemos una inclinación entre 5 y 10, 15% para evitar la capa de drenaje. Si hay esta inclinación, no necesita drenaje si el substrato es suficiente granuloso, tiene suficiente aire y no tiene demasiado arcilla. Entonces es más barato. Pero las empresas no quieren estos techos simples, ellos quieren vender los geotextiles, las capas de drenaje, las capas de X y todas las cosas que son patentadas y cuestan mucho, y dicen, solo garantizan nosotros si compran estos elementos de nosotros. En mis talleres yo uso para techos pequeños una membrana de poliéster de 0.2 milímetros, que cuesta nada, 1 euro por metro cuadrado o menos, ¿no? Y si hay de 4 metros de ancho, es suficiente para un techo pequeño, o también de 400 micrones hay hasta 6 o 8 metros, depende del mercado. Eso es muy barato, la solución más barata. Pero el problema es, esto no se puede soldar. Por eso, si hay una unión, yo no uso este polietileno. Pero para un techo simple es, claro, es un poco peligroso porque se penetra muy rápido, pero si es tu casa misma o una casa experimental, puedes hacer. Para un cliente no haga eso, como arquitecto, ¿no?
es un poco, él siempre conoce unos que trabajan con la ley. Abogados, sí, sí, y es peligroso. Ok, pero es muy interesante. Los techos verdes de la industria son tan caros y yo he oído, ellos necesitan 40% del precio final solo para la promoción. Es increíble, ¿no? Por eso son tan caros. Regresamos a los techos que yo prefiero, los techos verdes con un poco de inclinación. ¿Y qué son las ventajas? Estos techos, si siempre son verdes, producen más oxígeno que absorben más CO2 que se usan para su fotosíntesis. Y absorben polvo. Y es importante en los ciudades densas, donde hay los remolinos de polvo de las calles, eso, si hay techos verdes, no hay este movimiento. Por la evaporación, el enfriamiento de evaporación, los techos no tienen esta temperatura para hacer este movimiento de aire. Entonces es muy interesante. Ellos es un factor para limpiar el aire en la ciudad. Y otra cosa positiva es la reducción de superficies pavimentadas. Puedes calcular en una ciudad densa, un tercio está cubierto con edificios, un tercio está cerrado, es pavimentado para calles o plazas, y solo un tercio está abierto, es verde para parques o pequeñas partes al frente de las casas. Y investigamos qué es la superficie de los, un techo verde, superficie de los ¿cómo se dice? Los pequeños, las hojas. Hojas, se dice hojas, sí, disculpa. La superficie de las hojas. Si sacas todas las hojas, pongas al lado, ¿cuánto es la área? Y hicimos esta con diferentes tipos de techos verdes y plantas y llegamos a 50 metros cuadrados de hoja verde, de superficie de hoja verde, por metro cuadrado de techo. Y según la literatura, un parque tiene 10 metros cuadrados de hoja verde por metro cuadrado, incluido árboles y caminos y arbustos y todo eso, por medio. Entonces, por lo menos 5 veces más en un techo verde. También medimos 10 veces más, pero no siempre es un techo verde tan verde. Y ahora mi teoría es, si calculamos esta un tercio en la ciudad, esta área verde, y si pongamos cada quinto techo de esta ciudad tiene un techo verde, la área verde, calculado en hojas, se dobla en esta ciudad. Sí, y si usamos más de cada quinto techo, el efecto es mucho mejor, ¿no? Ahora, unos de las ciudades han entendido estos cálculos y han pedido, hicieron que todos los techos oficiales
de, hay que poner techos verdes. Por ejemplo, en Copenhague, en Dinamarca, en Toronto, Canadá, y también en Bogotá, donde yo fui como administrador, ¿no? Asesor al gobierno, se pusieron estas recomendaciones. No, una vez son obligatorio para los edificios oficiales. En Alemania, en un cuarto hay estas casas de 5 pisos y antes eran estos techos con membrana asfáltica que hay que reponer cada 5 años más o menos, porque el sol, los rayos ultravioletas pudren el bitumen. Y ahora había la ciudad un programa de investigación o de sustituir los techos verdes. Ellos, la ciudad pagó el material y el asociación y la mano de obra, la gente hay que hacer. Y en estas áreas, en estas artes, en estos espacios del techo, antes no habían habitaciones. Pero ahora se puede, con el techo verde, hay suficiente aislamiento térmico y hay suficiente espacio para poner estas habitaciones. Y por eso era una situación win-win para todos los oficiales, para los habitantes, para los que son los dueños de las casas, para todos. Sí, protección contra incendio no es ningún problema, es por ley en Alemania, si hay 8 centímetros de tierra está garantizado. El efecto de aislamiento acústico no es tanto, es un poco, pero la mayoría viene de la tierra, no de la vegetación. Porque la masa de tierra es un buen efecto hasta, no recuerdo, 40 o más decibel de reducción de sonido. Por eso cerca de un aeropuerto está bueno poner techos verdes arriba de la casa contra este ruido. Hicimos pruebas, la gente es retención de agua. Había un pedazo, un techo verde, y cuando era casi seco, después esta lluvia, que fue medio, una lluvia normal, no tan fuerte. Y el desagüe empezó después 12 horas de lluvia, no antes, porque antes la agua está absorbida. Y es otra cosa interesante, por ley en Alemania, un techo verde retiene 70% de la lluvia. El factor de desagüe es 0.3, 30%, ¿no? Hay que calcular para las canalizaciones solo 30%, si hay un techo verde. Es por ley. En realidad es normalmente mejor. Pero para la ciudad es interesante. Después, una vez yo fui en Buenos Aires, había una lluvia fuerte y después eran en la calle 30, 40 centímetros de agua y la gente no pueden venir a mi charla. Por 2 horas casi no ningún bus llegó por este problema. Y hay muchas inundaciones en las ciudades en Latinoamérica,
después estas lluvias fuertes. Y con un techo verde, es, el agua no viene una vez, pero hace minutos, horas, cuando viene el primer agua de la lluvia desde los techos, esta es ideal, ¿no? Además, el cálculo de los tubos para el desagüe no necesita tan grande. Hay estadísticas en Alemania sobre techo plano. Necesita reparación cada 7 años y tiene una vida útil solo de 22.5 años. Ahora puede ser un poco más menos, porque estos datos eran de 86. Pero un techo plano normalmente necesita siempre mantenimiento o reparación. Un techo verde, bien hecho, correctamente hecho, dura más de 100 años. Por eso puede ser en Alemania un techo verde cuesta 10 o 15% más que un techo normal, pero calculando la vida útil es mucho más económico también, ¿no? No solo ecológico, pero económico también. El ahorro de energía y el ahorro de mantenimiento y costos de reparación. Pero depende qué tipo de techo, ¿no? Por eso yo prefiero siempre una inclinación mínimo de 5%, mejor 5 grados, poco más, y no tan demasiado, por eso con esta inclinación necesitas cosas para evitar el asentamiento. Y hay dos errores que puedes hacer. Si cortas el techo verde, como este ejemplo arriba, necesita regar y fertilizar para crecer siempre como una terraza verde, ¿no? Y si el substrato es demasiado fértil, esta grama crece demasiado y después abajo no hay más aire y más luz y no va a pudrir abajo, ¿no? En el viento se dobla. Es dos errores. No corta, no fertiliza. Usa un substrato pobre con suficiente partículas gruesas y mejor es así expandida, es mi favorito, o así, o hay otras cosas expandidas, o vermiculite, o hay muchas cosas. La elección de especies es importante también. El techo que hemos visto en esta estructura, para mí es un techo verde solo para la estética. No hay ninguna función físicamente porque no hay el efecto de aislamiento térmico, ¿no? Yo quiero un colchón de vegetación denso y alto. No, las plantas no deben crecer más de 20 centímetros y no menos de 10, ¿no? Para hacer, necesitamos una densidad, como este ejemplo. Y importante es buscar especies nativas que son adecuadas al tiempo, al clima, y especies silvestres. Y también hay que buscar plantas que no tienen raíces tan profundas, ¿no? Porque no queremos más de 15 centímetros de sustrato. Si tienes más, crecen más arbustos y más plantas altas. La carga puede ser un problema si usamos minerales porosos para aliviar el sustrato. Podemos calcular 100 hasta 50 kilogramos por metro cuadrado.
en saturado de agua. Pero si es no alivianado, es una tierra normal, hay que calcular 180, o si hay mucha piedra, hasta 200 kilos por metro cuadrado. Si substrato, ya hemos mencionado, necesitamos menos fértil, es decir, una tierra pobre, o si es muy orgánico, muy humoso, pongamos arena. Otra cosa inertil. La inclinación 5 hasta 20% está bueno. Aquí está el libro. Yo no tengo ningún ejemplar de este conmigo, disculpe, pero todos son vendidos en otros lugares. Es sobre techo verde, pero hay una edición aquí en Barcelona con Icaria. Aquí no está, pero hay, y cuesta 16, pienso, euros, más o menos. Es todo, y ahora yo pienso, cambiamos o hacemos preguntas primero para techos verdes. Unas preguntas para techos verdes, después voy a hablar sobre jardines verticales. Oh, sí, todo es claro, mejor. Hola, otra vez. Una pregunta, cuando se hacen rehabilitaciones de una de un techo que antes era báltico y ahora es verde, ¿hay que reforzar la estructura? O... No, hay que calcular el peso extra, sí. Yo en un caso pusimos más vigas adentro para reforzar la estructura, ¿no? En otro caso fue entre la seguridad del cálculo del ingeniero, ¿no? Depende. Por eso siempre es mejor usar un sustrato liviano. Liviano. Sí. O si no puedes añadir esta, puedes usar cedro con 5 centímetros o musgo con 3 centímetros de sustrato. Pero entonces no tienes este efecto de aislamiento térmico, ¿no? Es un techo con sedum, es bonito, es verde o un poco coloroso, pero no hay este efecto de aislamiento térmico. De la tierra. ¿No? Gracias. Hola, gracias. Mira, quería preguntar, en un entorno urbano las ventajas de los verdes son muy obvias para... En un entorno urbano tienen obviamente muchas ventajas estos techos, pero ¿qué ventajas tienen frente a un techo, a un tejado tradicional de teja o de pizarra, en un clima templado, en un entorno en el campo? ¿Qué ventaja tiene? No, es el efecto de aislamiento térmico y evitar la calefacción del techo durante el verano. Normalmente abajo de un techo vivía, si tiene un buen aislamiento térmico es difícil en el verano, ¿no? Porque adentro en unos casos hay más calor que afuera por la calefacción. El sol puede calentar la superficie hasta 60, 80 grados, ¿no? De un techo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la tierra tiene que ser pobre? Porque, como has visto en uno de estos ejemplos, si es rico, es muy humoso, crece demasiado, ¿no? Para tener controlado el crecimiento. Sí. Oh, yo no he visto esta imagen porque yo he cortado esta charla. Fui una persona de Escandinavia, me mostró su techo verde con árboles de birca. ¿Qué es birca? Estos son árboles, ¿no? Y crecen 90 centímetros, no más, y eran 25 años de antigüedad. Y es un
sistema de bonsai natural, ¿no? Si no hay más tierra, no pueden haber más raíces, ¿no? Es interesante. Por eso yo no quiero más tierra. Hay techos verdes intensivos, que se llama, que tienen más tierra, pero es un, como un jardín, ¿no? Tienen, crecen en árboles pequeños acá, necesitan regar, necesitan fertilización de una casa. Se llama techos extensivos, estos que hacemos nosotros, no intensivos. Bueno, respecto a lo que preguntaba, creo que es con estos temas de las cubiertas verdes, se ha vuelto también un fenómeno un poco de moda. Es una moda que se aplica casi a todos los lugares, ¿no? Una moda por lo ecológico, por lo verde. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta va un poco encaminada a las necesidades que tienen los lugares en concreto de aplicar este tipo de soluciones en las cubiertas. Y Galicia, es verdad, que somos pues una tierra de piedra, donde siempre nos hemos refugiado con muros muy gruesos, con tejados de piedra también, y donde, bueno, todo este, en particular a mí el mundo pues de lo de la paja, pues bueno, la fibra, la hierba en sí misma no deja de ser también una fibra, pues yo creo que a veces cuesta imaginarlos aplicados en estos paisajes nuestros. No es una pregunta, es un poco una reflexión. ¿Problemas de aplicar? No, tengo problemas con las modas que se extienden por todo el mundo y a lo mejor te encuentras un paisaje muy seco con una cubierta verde que acaba siendo amarilla y que no tiene ni vegetación porque no se ha pensado más allá que en la estética del color y se ponen pues unas alfombras verdes para simular las terrazas verdes tan bonitas que se pueden lograr cuando las condiciones climáticas también ayudan. Bueno, este es... Sí, claro, para mí un techo verde que no es verde y no funciona físicamente no es que yo pienso está bueno, sí. Si es solo de la moda, no me gusta tampoco. Viva la moda. Sí, bueno, no, yo quería leer eso. Ya nos gustaría que fuera una moda, o sea, que realmente hubiese tal demanda, que no estamos en ese punto todavía. Y sí que creo que a pesar de que tenemos un clima bastante suave, también se da el sobrecalentamiento en verano. Sí que es en un desván, pues hace calor. Entonces, realmente esto es una opción que mitiga. Y como dijo él, pues hay que buscar las especies del lugar en una zona más árida, pues especies más resistentes y a lo mejor es que el campo es amarillo en esa zona, ¿no? O es más marrón en verano, pues la cubierta también lo será. Vale, vamos a continuar, que si no se nos hace un poco tarde y continuamos con los jardines verticales. Sí, jardines verticales. Aquí hay un ejemplo cómo se puede cubrir una arquitectura fea con una capa verde. Esta es otra cosa. Esta es del artista André Heller, que ha diseñado este museo de Swarovski en Austria. La estructura es de concreto, pero él también la hizo con diferentes plantas. Esta es hiedra y otras gramíneas para hacer esta un poco bonito. Yo fui en este espacio en Cuba y era muy interesante. Afuera en la calle eran casi 30 grados y aquí en el patio eran una temperatura menos de 25 grados. Tan agradable, increíble la diferencia. Es el mismo clima, pero diferente temperatura por la evaporación de las plantas, por las sombras. Era muy interesante el efecto, de sentir el efecto de las plantas.
Sí, este es un famoso banco en Barcelona, donde es un poco de la moda, ¿no? De poner verde, pero la gente le gusta mirar desde la ventana y ver este verde, ¿no? En Alemania, en Berlín, hay una clínica donde toda la fachada está cubierta con hiedra, con hiedra helix. Y es interesante, mira, las ventanas están abiertas y abajo hay el tráfico. Y no hay ningún problema con el aire sucio. Normalmente en las calles con el aire que sube, todo el sucio de la calle viene, ¿no? Y se cierran las ventanas, especialmente en una clínica. Pero aquí está limpiado y no hay este movimiento grande. Y además los bichos que viven en la fachada no vienen en las camas de los clientes. Entonces, para mí es interesante, ¿no? Que en este caso se abren las ventanas para entrar el aire fresco y aire más limpio, limpiado. Hay en unos países, en unas partes, en ciudades en Alemania, por ejemplo aquí en Essen, un barrio donde todas las fachadas son cubiertas con esta hiedra. Y es interesante, los pájaros que viven en las fachadas, que comen los bichos que viven acá, es un equilibrio de la naturaleza. Hay unas plantas que me gustan. Esta, por ejemplo, es una Brombeere, es una, ¿cómo se llama esta? No, es para comer, es una, es negra. Es como mora, o sacamora, o ¿cómo se dice? Ok, una cosa así. Y de 50 centímetros de tierra, ¿no? Al frente de su fachada, puedes en el verano sacar hasta 10 kilos de frutas, ¿no? Es fantástico, ¿no? O hay unos en el sur de Alemania y en Austria, hay fachadas de casas viejas con este tipo de árboles. Estas son peras. Y aquí se puede ver, hay unos peras, no sé dónde, sí. Cuando abres la ventana, puedes sacar su pera para el desayuno. Hay un muro de un supermercado que yo he visto en Colombia, increíble, 30 metros de largo y 12 metros hasta arriba, con diferentes plantas, que unos que crecen desde abajo hasta arriba son trepadores y otros que caigan desde arriba. Arriba hay contenedores de tierra. Es para mí fantástico. Esta es la casa Hundertwasser en Viena. Ustedes posiblemente conocen a Hundertwasser, una artista, no arquitecto, es artista, que ha construido muchas casas con plantas. Lo más famoso es este museo en Viena, donde él puso aquí en las terrazas 50 centímetros de tierra y plantó árboles, como inclinino, ¿se dice inclinino? Inclinino, sí. Él dice, ellos pueden vivir acá en el balcón, las plantas, los árboles pueden vivir acá. Y aquí son trepadores, diferentes tipos de Parthenocissus tricuspidata, no sé cómo se llama. Okay. Okay. Patrick Plan es un paisajista lo más famoso que empezó con las fachadas verticales.
verdes en París y otros países, él está como un artista para arreglar las diferentes plantas y colores. Esos son sistemas hidropónicos, es decir, con el sistema de agua y de fertilizantes que está automáticamente programada y todo está perfecto en la técnica. También en un museo al interior, él puso unos de estas fachadas verdes. Ahora es un poco de moda, en los aeropuertos se empiezan para poner unos jardines verticales. Ok, aquí es un grupo de arquitectos de México, ellos hicieron un sistema semi-hidropónico, es decir, son bolsas de un poco de sustrato y un poco de agua y fertilizante. Los hidropónicos no tienen ningún sustrato, ¿no? Ningún tierra o otras cosas fértiles, solo esponja o fibras de vidrio o cosas para las raíces. O un ejemplo de Herzog de Meuron en Tokio, para cubrir toda esta gran fachada con verde. Hay muchos diferentes sistemas. Aquí es un sistema de Inglaterra con plástico reciclado, unos contenedores para la tierra y un sistema de regar. Esto es lo más barato, es una malla electrosoldada que se usa normalmente en el concreto. Y aquí hay unos macetas con plástico reciclado y con unos cubos, tubos y por goteo está regada. Aquí se usan bolsas, abajo se ve acá, bolsas de polietileno relleno con tierra y con diferentes plantas. Y es una, un restaurante que puso su nombre con las plantas. Ya, hay muchos diferentes sistemas, yo no puedo explicar todo. Esta es muy fácil, esta me gusta, este sistema. Son dos capas de geotextil. Y con grapas sin inoxidables, se dice, ¿no? Grapas inoxidables, fue fijado a una chapa de tipo de madera. Y aquí hay un poquito de sustrato y aquí los tubos por goteo. Y con este instrumento que cuesta 50 euros no más, está programado cuántas horas por día, por semana hay que regar con agua y todo es automatizado. Es muy simple. Y se pusieron orquídeas y otras plantas bonitas. Aquí un ejemplo de una arquitecta en Bogotá. Otro en Colombia, otro sistema. Esta me gusta, es un restaurante. En Cali, en Colombia, son estos tubos de PVC con huecos y un sistema hidropónico. También se ve aquí los tubos de agua, así como... Y se puede seleccionar, yo quiero esta lechuga para comer, y se cortan. Sí. Este es el proyecto más extraordinario en Milano ahora, dos torres, con, no me recuerdo, son unos miles de árboles y arbustos en los balcones. Es un poco demasiado. Pero es un proyecto de la moda.
pero una buena moda. Nosotros empezamos en 76, hicimos en mi universidad los primeros estudios con elementos de techo verde, cómo hacemos, aquí usamos estas bolsas del mercado de polietileno, rellenamos con tierra, pusimos plantas y hicimos una estructura. Y después, unos 20 años, no tenía más interés en este tema, pero ahora era tan interesante el tema para ciudades, para verdear las fachadas, y por eso empezó otra vez para estudios. Por ejemplo, hicimos en los 70 también estos contenedores de 9 litros de sustrato. Abajo hay 3 huecos para salir el agua. Y con estas como tablillas podemos cubrir también una bóveda y una cúpula por este sistema de traslape. Y hicimos esta casita de testeo con tres diferentes sistemas en 77. En mis talleres, yo he hecho más de 30, 40 talleres sobre jardines verticales en Latinoamérica y en Grecia también. Estudiamos diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, pusimos estas contenedores, ¿cómo se llama? ¿Cubos? Ok, rebozadas, hicimos huecos y pusimos plantas y después cubrimos con geotextil para evitar que los rayos ultravioletes pudren el plástico. Y aquí estabilizamos con un poste central hasta 3 metros de altura. Y aquí con un tubo plástico, porque no pudre, era la última solución. Aquí con una malla electrosoldada afuera y un geotextil al dentro. Una columna, otros sistemas, aquí con cerámicas, con, ¿cómo se llama? Del mercado, cosas del mercado. Estas son las más baratas soluciones, estas cosas que se usan en el balcón para plantas y con remachas. Unimos estas. Y aquí estudiamos diferentes contenedores reusados. Hicimos un muro en Grecia en un fin de semana. Aquí es la acón, es como una serpiente. Anaconda, sí. Esta se busca en la calle donde la policía pone estas cosas. Y usamos como embudo para llenar estos tejidos tubulares. Otro sistema de anaconda, esta grande, esta cosimos con geotextil. Y alrededor de esta estructura que ya estaba en el patio acá, pusimos alrededor. Ok, otros sistemas, hicimos muchas posibilidades. Estas buscamos en los almacenes que hay, qué tipo de ladrillos hay, de cemento o aquí, de cerámica, o cómo se llama, como ladrillos, ¿no? Ladrillos cocidos,
y con los huecos aquí se puede rellenar con tierra y plantar. Ok, esta era muy interesante. Este sistema le gustó más a los arquitectos, pero estos bloques abajo son cerrados y normalmente no se encuentra esto en el mercado. Por eso son ventajosos de hacer una estructura tan tridimensional. Diferentes tipos de bolsas. A mi taller en Colombia, en Cali, aquí fueron gerentes de una empresa y ellos después producieron esta y ofrecen este sistema también. A mí me gusta si las ideas se vienen a otras personas, ¿no? Yo no quiero hacer patentes, yo quiero que las ideas se spread over. ¿Qué es eso? Aquí vamos geotextil, que es más elástico, que se puede estirar para hacer estas. Ok. Aquí cubrimos una bóveda en Brasil. Este es como el sistema de superadobe, pero en este caso no apisamos tanto y hacemos huecos para poner las plantas. Y este es el sistema de gaviones con una como cubos de malla electrosoldada, geotextil al dentro y relleno con tierra. Ok, ese libro ya se fue, está pintado, vendido. Gracias. Ahora preguntas.